No me va a creer, este es señor Henry, pero hace poco tuve un pequeño incidente y me duele el cuerpo un poquito. Sí, ¿no? Sí, como que el tanto galope me está pasando factura. No te preocupes. Si sentías malestar, podrías haberlo dicho. No te preocupes, a veces el aguantar un poco hace que bueno. ¿Vamos por el camino corto o por el largo? Sería lo suyo por el corto, ¿no? Es que por aquí también se puede ir. Ah, bueno, pues vamos por aquí a ver cuál es este camino. La verdad es que nunca he venido por aquí. Es lo que tiene haber estado dando vueltas de vez en cuando, ya. Una descubre cosas. Morgan. Bueno, no, Morgan, Kentucky's. Sí, Ah, es. está bien. Por ahora tengo un Morgan claro, un oscuro, un Kentucky claro y un Kentucky oscuro. Me falta un Tennessee claro y un Tennessee oscuro. Cuánta profesionalidad, señor Henry. A ver si me enseña un día de estos. Cuando quiera. Yo con poco solo sé distinguir de un burro de un caballo. Yo tuve un profesorado muy bueno. Veo que controla bien la mano de su yegua. Dejar las armas en el caballo. Menos el lazo. Me sirve con él. Uf, no sé si me lo tendría que haber subido, pero bueno. ¿Por? Oh, wow, caro. Claro. Bueno, aquí no hay nadie, así que... No, pero hay que tener cierto cuidado porque Sí, pero igual un poquito. en esta zona a veces hay bandidos.
Ya sabes, ¿te acuerdas lo que nos pasó al principio? Sí. Pues eso. Puede pasar. Sí, bueno, a ver. A ver, sabiendo dónde estamos, o bien no hay nadie o bien hay bandidos. Ya, lo sé, lo sé. A ver, claro, eso quiero creer, porque yo he estado pocas veces aquí y ya esto entiende. Concretamente ninguna, ninguna. Ninguna, ninguna. Así que ahora mismo usted es como mi guía, yo sin usted no soy nada. Mira, entre mercenarios, porque Finn sí que siguió con el tema de cazar recompensas, pero yo tiré a lo privado. Hay un dicho que dice: cubre la espalda de tu compañero como si fuese lo último que vas a hacer. Así que tú sin mí no eres nada, pero yo sin ti no soy nada. Y ve, esta frase se puede extrapolar a muchas cosas. Sí. En general, me alegra que estés bien. Cuando Finn me dijo que te habías ido al este, me preocupé bastante. Ya. Al principio sí iba a hacerlo, pero luego fue, no lo voy a dejar aquí, menos solo. Así que, ¿por qué no un poco de tinte con Finn? Un poco de El aventura. un poco de aventura, el tener que forzar para no hablar como siempre hablo. Se te da bastante bien. Ya estuve echándole bastantes horas. A veces se me escapa la R, pero bueno. Te entiendo. Se hace lo que se puede. Yo ya te digo que se te da bastante bien. Yo solo quiero que termine esto ya para poder estar como siempre. Pues imagínate yo. Que ahora mismo, como se me escape una contestación, medio mundo va a pensar que... Sí, que bueno, salió día, mira usted. Porque, vamos, mando una contestación a tu persona. Bueno, ya sabes, a tu persona. Sí. Y la gente se va a pensar que se ha ido vía y te ha cambiado de... Menos de un día. Sí. Cuando por obvios motivos no sería el caso nunca. Pero bueno, eso la gente no lo sabe. La gente no sabe nada, la gente. Bueno, la gente a veces es ignorante al no tener conocimiento. Ya, lo sé. ¿Algún problema? No, 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 no. Claro. Pequeña tormenta. Echar de menos durante esta temporada el... Bueno,
picarte, que no te están haciendo igual, no delante de nadie, pero. Yo voy a echar de menos contestarte a todas y cada una de tus contestaciones. Pobrecito, no va a poder responderme. Aprovecha, porque cuando Vía vuelva voy a estar día sí y día también. ¿Usted cree que ahora sí a esto le va a molestar? Sé perfectamente que no. Entonces, ¿por qué ha de prepararse? No. Es una forma de hablar. Claro. Una forma de hablar. Ya lo. Había algo que alguna vez he dicho, no sé si lo estoy escuchando. Con ataque, ruana. Bueno, colo. Tendría sed. Supongo. Tiene toda la pinta. Pinta aquí con el ruano. De los rojos esos que normalmente llevan los policías. Se está acercando a... Se estaba acercando a otro café por allá. Bueno, más que café con el crema. Una yegua muy bonita. Oye, una por cierto. ¿Sí? ¿Y eso que querías hablar con el barón? Ay, porque tenía pensado, pues ya te lo... Bueno, lo he dicho sin el fin. Ajá. De que tenía pensado básicamente... En cierta parte hacerlo de cazar recompensas para tal punto de hacer como algo parecido al barón rojo, pero para el bien. Matar a gente que realmente no merezco. Y claro, prefiero tener al barón rojo de mi lado que como enemigo. A ver, visto lo visto, no costaría mucho convencerles. O eso espero. Esperemos. Porque, quieras o no, no terminan de ser ni buena gente ni mala gente. Todo depende de con quién comparemos. Sí, eso sí. Uy, perdón, me he puesto un tanto agresivo. No, no te preocupes. Lo que sí que tengo claro es que en todo esto no tiene nada que ver. Eso sí que lo tengo claro. No tendría sentido. Una cosa. No estamos en el lago, estamos en un río. Sí. Me puedo dar cuenta. Has querido venir, así que me he quedado aquí. No sé, es que... Como es mi primera vez viniendo aquí, me desinté. No, ya, se nota, se nota. ¿Quieres ir al lago, pues? De hecho, vamos a ir a otro sitio. Creo que correspondería que te llevara más la señorita Vía. Pero tampoco creo que sea una mala ocasión. Vale.
Y recuerda el sombrero. Ay, es verdad. Ya decía yo que vivo. Y ahí está, gracias. nada. Pero hay una cantidad inmensa de caballos aquí, ¿no? Sí, en esta zona concreta, sí. De hecho, es donde venía para ganar un dinero extra. Porque no te haces a la idea cuántas vueltas tuve que dar para los Nokota. Puedo imaginármelo, no se preocupe. Iba, volvía, iba, volvía, iba, volvía. No sé si mostrarle desde arriba o desde abajo. Como veas. Vamos a ver desde abajo y luego lo. Porque es solo una opción, ¿no? Por aquí Está va a muy ser que bajo por no, aquí. Sí. Podemos acercarnos incluso más, pero es probable que la señorita Guía casi se caiga por ahí y por eso lo descubrí. Ah, bueno. Curioso, ¿verdad? Creo que no he venido a esta zona nunca. Sí, aquí está el nuevo mundo. Bastante grande. A ver, ¿cómo se llega hasta aquí? Nadando un poquito. Pues esta zona sí que es buena para estar. ¿Verdad? No creo, aquí sí que no creo que vaya a venir nadie, más que nada ¿No? porque, bueno, hay que Aquí sí bajar que mucho.